Ella fatal al Jupi. No sé lo que pasa, ¿eh? Sí. Vaya. Actualmente el mundo es estable. La gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. ¡Apa las pepas! ¡Qué luquete, eh! Con razón dicen que los cazadores ganan con las chicas. No sabes cómo gano yo. Mucho. Y mirá lo que gané. ¿Y ganaste algo más, además de mí? No, no. No irás a ser como Jazmín, que se anotó en la Guardia Civil para vigilar a Teo, ¿no? ¿Hizo eso? ¿En serio? Sí. No sabía. Igual no voy a hacer está eso. Como yo, sí, cero, mirá. Cero perseguido. Cero. No, está loca. ¿Cómo una mujer Guardia Civil? No existe. ¿Y a vos qué te pasa? Nada. ¿Por qué? ¿Te pasás al intercom? Sí. Hola. Simón, soy Romeo. ¿Estás ocupado? No, Doc. ¿Cómo anda? Estoy acá con mi Julieta. ¿Ya te confundí los nombres, pirata? ¡Soy Mar! ¿Ok? Soy Mar. Hola. Mar, hola. Es por Romeo y Julieta. Después te explico. Bueno. Ella hola. Es Mar. Dale, encantado, Romeo. Simón, necesito hablar con vos. Bueno, hable. Mar sabe todo. Ok. ¿Seguro que no hay nadie más escuchando? No. ¿Qué pasa, Doc? Mira, Simón, estuve estudiando tu caso. La verdad es que hay algo muy, pero muy extraño acá. Sí, me dijo que la lesión no es natural. No, es más extraño que eso. Mira, tenés huecos en tu memoria, como si se hubieran eliminado recuerdos completos. Y esos huecos, de alguna manera, están creciendo y matando todo lo que está a su alrededor. ¿Y eso puede haber sido por el coma? No, Simón. No, acá hay alguien que te hizo esto. Hay alguien que se metió en tu cabeza. Simón, ¿quién te atendió a vos? La gente está a gusto, a salvo. Nunca está enferma. No teme a la muerte. Ignora la pasión y la vejez. Te pones así sensible. ¿Qué sí, te pasa? Extrañas. ¿Extrañas? Sí. A tu novio de la UD de Tanzania. Me había olvidado. Qué amor. No, va, sí, pero sí. En realidad en general extraño, ¿viste? Como que también extraño a mis papás, a mis hermanos. ¿Qué, vos tenés papás y hermanos? El sueño de tenerlos. Extraño, ¿entendés? Como acá igual hay qué lindo lugar, que es una... como un hotel, ¿no? 5 estrellas, con los hermanos, y estamos tan felices. Nos somos muy felices en este lugar. Pero a veces como que sigo soñando con una casa así, de familia numerosa, lleno de papás, hermanos, tíos, muchos tíos, veo tíos por todos lados, que se pelean y se aman, odio y amor. Che, me suena mucho lío eso que estás contando. Sí, un lío tan lindo, que se extraña tanto. Pero ojo, somos re cool acá. Está re copado vivir acá, en serio. Nada, olvídate. No te dije nada. ¡Ay, me muero! ¿Qué? ¡Ay, Mr. Beef! Volvió. ¡Shh, cállate! No hay padres ni madres que estorben. No hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Recibí una carta muy insólita de Jazmín Romero pidiendo un permiso especial para incorporarse a la Guardia Civil. Sí, de eso te venía a hablar. Me parece una locura. Bueno, ¿qué locura no cometería una nena por amor a un hombre más grande que ella? Me enteré que dejaste ir a tu hija. Mira, no te juzgo, Luz, porque yo entiendo tu concepto del deber, pero entiendo también que es tu hija. Apúrate, Johnny. ¿Vos estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Estás bien, segura? ¿Cómo te escapaste, Nina? Gracias por salvarme. Pero no entiendo por qué me dejaron ir, Nina. ¿Quién sos? Hay un montón de cosas que me... ¿Me vas a dejar hablar? Empecemos por ahí, mejor. ¿Por qué te hiciste pasar por muda? No me hice pasar por muda. Fui muda durante mucho tiempo. Y no es un problema orgánico. Es que a veces no podía hablar. No me salía.
Es más bien un problema psicológico. Sí, algo así. Es por etapas. A veces cuando necesito hablar, hablo. No sé. A veces me quedo mudo. ¿Y por qué te dejaron ir cuando amenazaste con el marcapasos? ¿De verdad hay un marcapasos? Sí. Evidentemente les importás, Nina. ¿Quién sos? Necesito saber la verdad. La única verdad es que soy uno de ustedes. Y eso es lo que importa. Señora, tenemos señal. Localizamos el rastreador de su hija. Vigílenla hasta que se acerque a la guarida. ¿Estás usando a tu hija? Estoy cuidando a mi gente. ¿Por qué? Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar. Y si algo marcha mal, siempre queda el sombra. Y es por eso que estoy preso, por eso de tu loco corazón. Ahí está bien machacada la malta. Macerada se dice. Y no es malta, es cebada malteada. No es lo mismo. ¿Cuándo lo grabaste el tema? Con Johnny una vez me ayudó. ¿Te gusta? Bueno, ya está bien machacada la cebada, malta, malta, cebada. ¿Por qué no lo tirás? Esperá, esperá que te ayudo. Acá empieza todo. ¿Sí? Fíjate lo que pasa cuando la cuchara... Yo. Cuando el agua y el cereal se ponen de novios. ¡Ay! Oh, la fermentación es como el amor. La fermentación vas a acordar más a los gases que al amor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? Estamos haciendo cerveza, cerveza, cerveza. Saquita, ¿qué andas? Ay, acá ando. Creando. Ay, Gordi, ¿vos sabés que le tomé el gustito a esto de la escritura? No me imagino un día sin tipear. Es genial. Estoy acá con mi ópera prima. Sí, estás a full. ¿Sí? Sí, a full. Vos sabés que anoche no me podía dormir porque sentía como que me faltaba algo, ¿viste? Hasta que me cayó la ficha. Un día más en la prepa. No sabe cómo hacer para llamarme la atención, pero lo nuestro ya fue. ¿Qué es lo que me vas a perdonar? ¿Perdona? Ay, ¿no ves que lo dice todo con la mirada? No me distraigas, sigamos. Tengo lo que necesitas. Un kit de cremas anti-age. Que te deja la piel espléndida. Yo no lo necesito. ¡No lo necesitas! ¡No lo necesitas! Yo soy Renatural. ¿Todo esto es tuyo? Sí. Mío, ma. Todo eso es mío. ¿Y vos quién sos? ¿Quién es? Decile, man. Decile quién soy. Acá no sé para dónde ir. No lo tengo definido. Pero bueno, se pelean por mí. ¿Cómo sé para que todos mueran por vos? ¿Cuál es tu secreto? No hay secreto. ¡Stop! 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 No hay secreto. Sí hay secreto. A mí me encanta ese secreto, man. Ok. Sí hay un secreto. Pero claro, no se los puedo revelar. Porque ese sería el fin de mis días. Acá creo que mejor le pongo, tipo, tanto tiempo atrás. ¿Entendés? Como para que quede más claro, Negri. Bueno, palabras más, palabras menos. Elof dice que ella era una chica que venía del campo. ¿Con tacos? No sé cómo, pero de alguna manera voy a justificar que ella usaba tacos, ¿viste? No me interrumpas, Negri. Cuestión que un día se encuentra con una mujer. Parecía una bruja. ¡Oh! ¡Qué hermosos zapatos! Pero tenía tan, tan buen gusto que la pobre paisana le creyó cuando ella dijo de él. Soy tu hada madrina. Toma esta pócima. Pócima. Pócima se dice, Frankie. No te hagas el te hago corregidor. Con esto vas a cumplir todos tus deseos. ¿Todos? Chica se toma la próxima.
el secreto? ¿Es que no hay secreto? Bueno, me falta pulirlo, pero vengo bien, ¿no? No vení bien, venís súper bien, flaco. Y prepara a tu gente y anda. No me parece bien que uses a tu hija para esto. Esto puede salir mal. Esto está mal. Un par de besos conmigo no te da ningún derecho a decirme lo que tengo que hacer. Son mis órdenes. Cumplilas. Sí. Sí, Ramiro se quedó ciego. Y ahora nos... ¡Te estoy viendo! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es un chiste gracioso? ¿Te gusta joder con eso? No entiendo tu humor. Bueno, se había quedado ciego, ahora ya se le pasó, ¿no es cierto? Sí, tuve un apagón, pero ya estoy bien. Gracias, doctor. ¡Ay, por Dios! Que no te pase esto de nuevo, me muero. ¿De nuevo qué? ¿Eh? No, esta desgracia, que ya bastante desgracia hay acá, ¿no? Como para... Sí, señora, lo acaba de venir a revisar el médico. Tráelo para acá. ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos? ¡Ay, no ve! ¡No ve! Veo, pero no los dejás. Déjalos quietos. Tres. Ay, por Dios. A ver, para quedarnos tranquilos, vamos a ir a hacer una serie de análisis, ¿eh? ¿Me acompañás? Sí, pará, ¿qué es eso? Pará, pará un poco. Quiero decir, que hagan el análisis, hacer el análisis, ojo, porque por ahí, viste, le tocan cosas del cerebro al cuete que no son necesarias. Ahí está. ¿Qué pasa esto? Que no llama. Pero, entonces, alguien te hizo mal a propósito, Simón. ¿Con quién te atendiste vos? Con los médicos de la corporación. No sé, en realidad estuve un año en coma, Mar. O sea, no sé qué pasó. ¿Y si fue un salvaje? Digo, a lo mejor fue este salvaje Tiago que te inyectó algo antes de que te salven los guardias. No sé, no tengo ni idea, Mar. No anda esto, no sé por qué. Bueno, pará, probá con el mío. Tomá, tranquilo. Ahí llama. Simón, no sé qué pasó, se cortó. Escuché un ruido raro y no me pude volver a comunicar. Bueno, explícame bien lo que me dijiste. ¿Qué me hicieron y quién fue? No sé. Lo que necesito, por favor, es que venga ya para el consultorio. Ya. Ok, en mente estoy ahí. Gracias. Yo voy con vos. Romeo cerebral, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, nada. Le hice el mismo estudio a un paciente y pensé que tenía un problema a la máquina. Tengo los mismos agujeros. ¿La máquina tiene un problema o...? Acá está pasando algo raro. Forma pidió que le hagan estudios. Lo voy a buscar. Claro. Sí. Si necesitas lentes, yo te presto los míos, ¿eh? Ven, devolvé tu puesto de trabajo, por favor. Ramiro, ¿cómo estás? Bien. Pasa, pasen a mi oficina. Dale. Enseguida estoy con vos. Ponete cómodo. Gracias.
Olvídate de Ramiro Ordóñez. Ponete a monitorear. Y hacelo rápido, porque no hay... ¿Dónde está mi hija? Uy, desapareció. ¡Inútil! ¡La perdiste! ¿Dónde está? Corky, perdimos el monitoreo. Fíjate, tienen que estar entre las coordenadas, por eso... HH7 y J9. H7 y J9. ¿Me copiaste? Ok, copiado. Imbécil. Más te vale que parezcan. ¿Cómo es esto? ¡Nina! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Qué hace esta garca acá? Nina es de los nuestros, Tacho. ¿Te lo dijo? Porque ahora parece que habla. Tacho, dale. Si sabes que me importa poco, lo que quiero es tomar cerveza. No me dejes afuera, ¿eh? Tachito. ¿Me puedes contar cómo hiciste para salir? Después nos cuenta, Kika. Déjala llegar, por lo menos, ¿no? Está bien. Bueno, yo le voy a avisar a las chicas. Anda. Ay, qué bueno que estés de vuelta. Yo me voy a pegar un baño, ¿puede ser? Abre, entre todos los misterios que hay alrededor tuyo, hay uno que particularmente me tiene preocupado. El lugar ese donde me dejaste salir. Ya lo conocías, ¿no? ¿Y por qué no me dijiste nada? Ya habías entrado, ¿no? Y las fotos que sacó el supuesto fotógrafo Amar. No había ningún fotógrafo. Eras vos. Claro. Tampoco me dijiste nada. Tío, estabas re mal. Y yo quería tranquilizarte, quería hacerte saber que ella estaba viva. Cuando vi que Simón te estaba traicionando con Mar, no sabía si decírtelo o no. Preferí no hablar. Termino una cosa y voy, Teo. Ya es ya, Simón. ¿Qué te pensás que es esto? Bueno, en 5 minutos estoy ahí. Hey, tranquilo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Mira esto. Simón, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tal? Vengo a ver al doctor Romeo. No, Romeo salió. Tuvo una emergencia, me pidió que te vea. Que no te preocupes, te pide disculpas y que te olvides de los estudios que te hizo. ¿Cómo? Lo del agujero en tu memoria que dijo Romeo, si hay una falla técnica de tomógrafo. Ah, o sea que nadie le sacudió las neuronas. No, igual no es la primera vez que pasa. Se ve que este equipo ya cumplió su ciclo. Bueno, ¿y entonces? Entonces, ¿seguís el tratamiento con el médico que te vio? Bueno, pero ¿qué pasa con el tratamiento de rehabilitación que me dijo el doctor Romeo? No te puedo hacer un tratamiento de rehabilitación si el diagnóstico es erróneo. Anda a ver a tu médico y sé lo que te dice, ¿sí? Va a estar todo bien. La señal desapareció, pero las coordenadas son más o menos las mismas que nos pasó Gonzalo. Así que el lugar tiene que ser ahí. Rastrea hasta el último lugar. Tienen que estar ahí. Sos una inútil. Ni para seguir un punto rojo, servís. ¿Y? ¿Cómo está Ramiro? Bueno, voy a chequear unos valores y ya vengo. Antes del reseteo, él había estado ciego. Fíjate, tiene que ver con eso. No, no creo. ¿Pasa algo? No, está todo muy bien. Ya vengo. Está todo muy bien. Vos relajate, tranquilo, estás en excelentes manos. Ramiro, yo... había algo que quería conversar con vos. Bueno, yo sé de la situación que tuviste con Valentina. Y realmente quería pedirte si podías guardar el secreto. Sí. Sí, pero es como yo digo, ¿no? O sea, es toda una farsa. Valentina no existe, ella es solita. Y hicieron todo esto de la hermana gemela para protegerla de los salvajes. Exacto. Bueno, sí. Sí, fue para protegerla. Porque ella nos ayudó para capturar a muchos salvajes. Y se la tienen jurada y estaba en peligro. Justamente por eso es que te pido que, para cuidarla, trates de guardar el secreto. Es importante. Sí. Bueno, lo que sospechaba, ¿eh?
Tenés una pequeña lesión en la córnea. Ah. Pero no es nada grave. Se puede corregir con una microcirugía. ¿Mm? Caso contrario, tendrías que empezar a usar lentes. Salvo que sean de sol, no me van mucho los lentes, así que... Sí. ¿Cuándo me operan? Permiso. Sí, sí. Bueno. Bueno, tendríamos que pactar una fecha. Sí. Ya está todo resuelto, señora. Hablé con Simón. Y lo convencí de que todo era un error. ¿El tal Romeo ese? Quédese tranquila que también nos encargamos de él. Perfecto. Decime que le encontraste. Gorky ya está cerca de las coordenadas y está a punto de entrar en la guarida. ¿Y? ¡Que entre! Acá no hay nada, Luz. ¿Cómo que no hay nada? Es ahí, fíjate, tiene que estar escondida alguna puerta oculta en algún lugar. ¡Tiene que estar ahí! ¡Sigan buscando, por favor! ¿Qué haces? Nada. No, te venía a traer una toalla, pero... ya tenés, ¿no? Claro, sí. Tenés frío igual, ¿no? ¿Por qué no usas esta también? Creo que el invierno nos va a matar, ¿no? Vamos a tener que cambiar el sistema de la ducha. Gracias por salvarme tantas veces. Igual... creo que tenés más misterios que salvatajes. Si querés, te resuelvo un misterio ahora. Yo ya te conocía de antes, Teo. ¿Cómo de antes, Nina? ¿Quieres demandar ahí? No, no, no. Había visto tu banda y... morí. Morí de amor por vos. Bueno, claro, eso... eso le pasa a los rockstars, ¿no? Sí, aparte me dije... algún día sé que lo voy a conocer. No me imaginé que te iba a conocer en el medio del bosque, pero... No, no, corrección. Conocer no, que me ibas a fajar en el medio del bosque. Tiago, estaba muy asustada. Estaba lleno de cazadores. Mirá si eras uno de ellos. No sé. Perdón, perdón. No, está bien, está bien. Ya me salvaste la vida una vez, así que estamos a mano. Te salvé la vida más de una vez. No estamos nada a mano. Para eso vas a tener que hacer algo. Quiero un show privado. No, perdón, pero no da. Tiago, quiero que me cantes, no quiero que hagas un striptease. Claro. ¿Solita? ¡Salí! Bueno. Pero, ay, Dios. Te traje para merendar. Bueno, no tengo hambre, gracias. ¿Qué haces espiando a Nina y a Teo? Ay, Gordi, no espío, me inspiro. Los escritores nos nutrimos de la vida, ¿viste? No entiendes nada. Pero, ¿no? Pancho, ¿te podés ir a otro lado a hacer esto? ¿Estás ensuciando todo? Después limpio yo acá. Si sos malísimo limpiando, ¿sabes qué no puedo creer? Que te gastes toda la leña de hacer esta porquería. ¿Para qué querés hacer cerveza, a ver? Para cocinarte el pollo a la cerveza. Si vos no harías nada por mí, Tacho, ¿para qué favor? Voy a estar haciendo cerveza? Para chupar hasta olvidarme de todo. ¿Sabes que sos un tarado? ¿Te podés correr, por favor? Dale, ¿podés correr? Pasa, ¿me dejás limpiar? ¿Qué ves ahí? La veo a Melody. Está enojada, sacada mal porque te ha ensuciado todo. Ay, qué poco vuelo que tenés, Negri. Ahí vemos a Melchu, que está enojada porque Tacho no se anima a estar con ella. ¿Entendés? Tras la confusión que tiene ella, que lo ve como el padre de su hijo y él no se quiere hacer cargo. ¿Entendés? Más o menos. Sobrosa, ¿eh? No, una copiona es. ¿Qué haces escribiendo un guión, Steffi? ¿Verdad? ¿Te jode? No. No, pero es malísimo. Toma. ¿Y ahí qué ves? Envidia. Y no de la sala. Pará, Rambo, que te sudo. Esperá. Puedo solo. Ay, podés. Pareces un viejo de 80 años caminando así. ¿Por qué sos tan caprichoso? Si solamente quiero hacerte compañía y, no sé, leerte un cuento o el blog. Leamos el blog. Silencio. ¿Podés que... hacer silencio? ¿No hablar? ¿No emitir una palabra? Sí. Sí. ¡Ay, se lo compraste a León este libro! No ibas a hablar. Bueno, te leo, aunque sea no, un poco. No, no.
Bueno, me leo para mí, sorry, me aburro, ¿viste? Y tengo que leer en voz alta, pero ¿sabes que para adentro no puedo? Como que voy pensando en las palabras y se me pierden, así que estúpida. ¡Uy! ¡Cortala la gata! Acá la única que escribe guiones soy yo. ¿Qué? ¿Segura tenés miedo que te mueva el piso? ¿No me parece? ¡Ay, pero por favor, no me hagas reír! Yo miedo de vos, nena, sos una hueca. ¡Soltalo, flaco! No, ninguna hueca, ¿eh? No hay hueca. No me adules, Negrigordi, te queda muy feo. Y vos, sos una envidiosa, tumbera. Para, ¿por qué no paran un poquito de pelear? ¿Por qué no se juntan a escribir las dos y hasta se pueden complementar? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué hiciste? Que no hice. Estoy súper nutrida. Escuchen. ¿Hasta cuándo sigue el slow? No pasa nada. El slow regarpa, le da intensidad a la trama. Y ese cruce de miradas dice todo. ¿Qué? Con la mirada se dicen todo. Ay, cero manejo de la sutileza vos, ¿eh? Sí, sí. ¿No querés comida? Ya no sé qué hacer para recuperarte. Pero ya que estamos en el baile, ¿querés bailar? Permiso. A mí me parece un recurso muy apropiado. Chicos, el capítulo viene muy dramático, ¿entienden? Hay que ponerle un poco de onda. Ah. Obvio que vamos a justificar la coreo. Ya no hay nada que decir. Abrí mi puerta y corrí. Estamos bailando. Hasta sentir que estaba lejos de ti. Ensayamos para un evento, Neiri. Se terminó. Ya no va más. Lo decidí. Corte y corte con el interior comedor. Viste, muy picado, bien a full. Ahí están Mel, Isa y Taco. Ella está muy resentida porque él no quiere reconocer que ese beso le cambió la vida. Ah, claro, te cuento que se besaron. Flor de beso, fue algo re groso. ¿Tacho y Mel se besaron? Taco y Mel y Zavalo, es ficción, che. ¿Te das cuenta que todo lo que tocas lo ensucias? Gracias, vos no te ensucié. No me ensucias, Flor. Mirá, mirá. ¿A que no te animás a probar una mano? Tan desbocada es Mel y Sam. Pues chicos, yo no puedo hacer una copia de la realidad. Me nutro de ella, pero no la copio, ¿entienden? Bueno, a ver, explícame una cosa. ¿En medio de la coreo vas a meter corte y corte? Ay, ay, ay. Le da un poco de vértigo, ¿entendés? Aparte con la música, que va a unir las escenas, es genial. Recu. ¿De la nada viene esa chica? No nace ella. Y el chico ese es Yago. El pobre está triste, despechado, porque su gran amor lo traicionó. Y ella le viene como anillo al dedo. Se renota. Ey, sacate la bata, estás divina. Yago, vos estás muy mal porque te traicionó tu novio. Sí, sí, me traicionó. ¿Sale beso ahí? No. Pero ya estamos en el baile. Bailemos. Eso va para el capítulo 60. Ahora es muy forzado. Que come on, everybody, be my guest. Do you wanna dance? If you have a celebration, everybody take a chance. I say everyone around the world, start the party now. If you have a celebration, I will celebrate the time. Come on, boy. ¿Ese beso viene de la nada? ¿Cómo se sabe cuando algo es difícil nada más
o imposible, pero grosso. ¿Vos me estás hablando de un amor imposible? Sí, no. Sí, porque es un amor. Pero no uno. Son dos. ¿Cómo dos? ¿Cómo dos? Eso no es amor. Eso es ser pirata. Eso es ser mujeriego, no, como no. Todos. A ver, pará. Yo sé muy bien que tengo que elegir una. ¿Pero cuál? Y la menos imposible. Che, qué fácil es decir. ¿Y la música? ¿Te gustó? Está buena, ¿no? Me encantó. La estaba bailando cuando viniste. Sí. Es como si fuera música terapéutica. Es como que me llena de energía. La escucho y no sé. No sé qué me pasa. Párate. ¿Eh? Párate, rápido. Levantame. Ah, bueno. Dale. Gracias. Ahora baila. No, soy de madera, pero mal. Ey, yo te enseñé. Dejate llevar. Ah, no. Por dejarme llevar así estoy, ¿eh? Solecito, por tu tierra me das calor. Solecito, por tu tierra me das calor. Solecito. ¿Qué pasa con Gonzalo? ¿Dónde está Gonzalo? ¿Lo ubicaron? Señora, ¿qué? una visión de Jazmín. Lo único que le pido al cielo es que no sean salvajes derribando nuestro muro, ingresando y matándonos a todos. Hace un rato pasó lo mismo y nos llegó a transferir. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaste nada, René? ¿Te pisé? No sé, yo sabía que te iba a pisar, soy malísimo. Vos no me tenés que hacer bailar estas cosas, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que el caudal de bioenergía no alcanza para captar las visiones de Jazmín. Entonces no ha cesado el control. La verdad ha salido perjudicada, desde luego, pero no la felicidad. Qué groso, ¿no? Está muy bueno. ¿Está bueno o no? Sí. Está re bueno. Ahora, no entendí lo del soma. No entendí. A ver, ¿qué no entendés? El soma es un químico que le dan a los habitantes de ese mundo feliz cuando se angustian o se cuestionan el mundo en el que viven. El soma los hace sentirse felices y se olvidan de los problemas, es así. Claro. No, por ahí entonces es que me parece un espanto, ¿no? Vivir en un mundo tan controlado que no te puedes angustiar, no puedes dudar, plantearte lo que te rodea, cuestionarte. A ver, no puede ser un poquito más sutil. ¿En serio pensás que vivimos en un mundo así? Acabo de tapar una cámara, Rama, no puedes hablar así. Ah, sí. ¿Y el delirio ese también lo sacaste de ese libro? ¿No entendés que está lleno de cámaras por todos lados? ¿No entendés que es por seguridad? ¿O también pensás que a la noche nos programan? Como la gente del libro. No, es distinto en el libro. Los programan desde bebés para que sean robots. En cambio, nosotros fuimos libres y después... Basta, en serio. Me cansás con el delirio, basta. No, y a mí me cansa también, ¿sabes? Porque por ahí tenés razón y está mal lo que yo hago. Porque te estoy presionando para que admitas una verdad muy dura que obviamente no querés admitir y... Lo que vos querés es un poco de soma, ¿no? En realidad. Es una pastillita mágica que te haga vivir feliz en un mundo de mentira y que te haga olvidar todas tus dudas. ¿Y sabes qué? No te juzgo. Y tampoco te puedo culpar. Hacé que lo ubiquen a Gonzalo y que nos pase las coordenadas de esa dichosa guarida. Se la encontramos una buena vez. Vos, querida, ¿solucionaste el tema de lo de las visiones de Jazmín? ¿No? ¡Solucionalo! ¡Solucionalo! Dios mío, quieta, estática ahí con los dedos, sin hacer nada. La señal de mi hija no volvió. Inútiles. Son tres inútiles. Sentadas ahí sin hacer absolutamente nada. Tres inútiles. Gorky, ¿qué pasa con el rastrillaje? Señora, seguimos igual que hace dos minutos cuando usted nos llamó para controlarnos. No seas insolente, ¿eh? No seas insolente y encontrás a esa abuelita. Y René... Solucioné lo de Simón. Khan fue a tranquilizarlos, ¿eh? Bueno, no me importa. Lo de Simón no me importa. Decirle a Khan que no sé, que lo duerma, que lo dope, que le arranque el cerebro y le ponga uno nuevo si es necesario para que ese chico no siga molestando más con lo que pasó. Sí, estamos en eso, sí. ¿Vos? No. Vos no estás en nada. Vos estás ahí, sentada, todavía no entiendo haciendo qué. Hacé algo de lo que te pido. Las visiones de Jazmín, por ejemplo. Averiguá si las tuvo, qué vio. No, ¿dónde vas? Ahora no, mi hija. Primero mi hija. Señora, ¿qué me acaba de pedir?
Bueno, es imposible. Escúchame una cosa, René. Nada es imposible. Es mi hija con esos salvajes. Rastreala. Gorky. Luz, te lo digo en serio. Tranquilízate, por favor. A ninguno de los dos nos conviene que vos te pongas así, ¿ok? Estamos hablando de mi hija. Sí, lo sé. Pero este era el plan. No. No, no era esta la idea. La idea no era perderla. Yo no quería perderla. Yo no puedo perderla. Yo la voy a encontrar, te lo prometo. Ya lo sé. Ya lo sé, gracias. Basta, pará. Anda. Anda al Ne, que no estás haciendo nada que me sirva. Anda al Ne, trata de hablar con Jazmín. Que te diga si tuvo visiones, cuáles fueron las visiones. Trata de sacar la información sutil sobre Ne. Sí, sí, sí. Sutil. El mundo está lleno de soma. Para algunos su soma es el trabajo. Se intoxican de trabajo para no tener que pensar en su propia vida. Es un mental crisis común, ¿no? Que uno dice, bueno, dentro de todo es sano, qué sé yo. Pero no es así para nada. De hecho, no hay ninguna diferencia con un químico, casi. Uno busca no pensar, no sentir. Y la verdad es que al final todos necesitamos eso un poco. Hey, Cass, ¿está bien? Porque yo te vi que estabas bien. ¿Vos me ves mal? No, te veo bárbaro, es una cosa que... ¿Qué pasa? ¿Te agarró hambre? Sí, supongo que lo que me agarró de su recién debe haber sido... León, ¿me dejas hablar con Jazmín? Que le tengo que contar una cosa a mis mujeres. Pero ¿me dejas hablar con Jazmín? Andate, ya está. Como no sabes, ya sabes. ¿Viste el doctor de Simón? Nada, le dijo que a lo mejor él tiene... Yo sé lo que tenemos que hacer para cambiar. No las puedo seguir viendo con esas caritas, chicas, ¿eh? Ay, no proyectes, estamos regios. Y yo estoy mejor, pero digo que tenemos que hacer una buena joda, no importa. No porque alguien esté mal, deprimido o angustiado, sino porque nos sobran motivos para hacer una fiesta. Los atracones de chocolate en rama que me habré dado. Llenar la boca, el estómago, el vacío, para que no haya lugar para ningún pensamiento, ni ningún sentimiento. Y ninguna pregunta, ¿no? Porque esas preguntas son demasiado heavy. Matate con hacerte esas preguntas, ¿o no? No. ¿Qué? Es un asco. ¿Cómo? ¿Así te cerveza? Yo soy pechugona. Nene, ¿qué es eso? Compañeros, me extraña. Esto no es cerveza. Todavía. Esto se llama mosto. Y ya está listo para fermentar. Entonces, a ponerle levadura, esperá que la naturaleza haga lo que sabe hacer. ¿Qué brutos? ¿Qué brutos? Pueden. Uy, cuidado con todo eso. Quiero tomar cerveza. ¿Qué pasa? ¿Vas a seguir retándome por todo? ¿Sabes qué? Todo bien que quieras matar el tiempo, hacer algo distinto. Pero pareces un borracho, que te agarró abstinencia de golpe, que quieres tomar alcohol para olvidarte de todo, porque no entiendo. Sí. Sí, Mel. La verdad que sí. Y no me voy a emborrachar para perderme ni me voy a volver alcohólico. Pero no quiero pensar en nada. Y vos sabés cómo soy yo, que me pongo con algo y me olvido del resto. Así que prefiero concentrarme en esto y olvidarme de todo el resto. ¿Y por qué te querés olvidar de todo? ¿Y en qué no querés pensar? En todo esto. ¿Querés que te haga una lista? En nosotros perdidos, en el resto, que son todos unos garcas. En este bebé que en cualquier momento nace en un mundo que está destruido. En vos, que estás esperando algo de mí. Y sé que vamos a derrapar. Sé que vos vas a sufrir, que yo voy a sufrir. ¿Pero por qué? Porque está todo mal, porque está todo podrido. Así que prefiero olvidarme de todo, no pensar en nada y tomar cerveza. Y si engancho un partido de fútbol, mejor. Quiero tomar cerveza y ver fútbol. Y que si el mundo se cae, se caiga. Buscar la risa cuando el corazón nos pide llorar. Esa es otra manera de soma. ¿Y quién puede juzgar algo así? Si lo hacemos todos. La realidad es tan heavy, tan difícil de soportar a veces que todos necesitamos un poco de soma. A veces usamos a otra persona como si fuera una aspirina, para calmar un dolor, para taparlo, para no sentirlo. Nos aturdimos, nos distraemos. ¿Quién no lo hace? A veces siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar. Perdóname, me dejé
llevar. Lo que pasa es que te vi ahí con el cuadernito, tan tierna, tan dulce, que no podía darte un beso, flaquita. Sí podía. Mira, Negri, yo no te quiero mentir. A mí me seguís gustando como siempre. Y ese beso me hizo temblar las patitas. Pero, sorry, Negri. Pero no. ¿Pero qué pasaría si nos animáramos? Y por un ratito, al menos por un ratito, dejáramos de lado nuestro soma. Todas esas cosas que nos aturden, que nos distraen, que nos adormecen. ¿Qué pasaría? A mí me encantas, Negri. Muero por vos. Pero yo necesito crecer. No entiendo de qué hablas, Jackie. Vos siempre fuiste una obsesión para mí. Yo lo único que quería era estar con vos. No importa cuál sea el motivo. Porque yo me sentía una chica feliz, sin problemas. Y yo no soy feliz. Te juro que quiero dejar de tapar mis problemas con vos. Yo necesito saber qué me pasa a mí. Necesito enfrentar mis problemas. Si dejáramos nuestros somas, nos encontraríamos a nosotros mismos. Nunca me alejo de vos. Vamos, una buena fetichola y yupi, ¡ay, yupi, ya va! Ya te dije que sí. Bueno, genial, está bueno, sí está bueno. Está bueno una fiesta, nos vamos a ver. Tragos, mujeres. ¿Qué estoy haciendo? Remando la fiesta conmigo. No, ¿qué estoy haciendo? No, yo me estoy mal. Estoy preocupada por si no puedes. No, dale, no me hagas esto. ¿No te das cuenta que necesito una fiesta? ¿No se dan cuenta que estoy mal? ¿No se dan cuenta de eso? No salió tan mal el evento. No es para tanto, che. No, es por eso que estoy mal. ¿Y qué te pasa? Creo que me enamoré. Eso es muy lindo. ¿Por qué? Te felicito mucho. Porque me enamoré de una salvaje. Bueno, no. ¿Qué? Sí, sí creo que yo también. ¿Qué? Y yo. ¿Qué? Sí, no sé si estoy enamorada, pero no... No puedo sacarme ese salvaje de la cabeza. Dejaríamos de huir de nosotros. De nuestra piel. De nuestro deseo. Levanten hasta la última piedra, porque yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Quiero que lo hagas. No me importa, quiero que lo hagas. Alay. Hija, no podés estar acá. ¿Qué estás haciendo acá, Lagomus? Estoy muy ocupada en este momento, mi amor. Yo no puedo. ¿Qué pasó con Gila? La llamo y no me contesta. Alay, estoy ocupada. No puedo. Siempre estás ocupada para mí. Ay. Hoy no. ¿Qué pasaría si dejáramos de aturdirnos con lo urgente, con el incendio, y nos ocupáramos de lo importante? Para atrás. Te juro, estoy para atrás. Todos estamos mal, Cacho. Nadie puede creer lo de los chicos y la verdad que no podemos estar de otra manera. ¿Sabes qué fue lo que más me mató? ¿Qué? Rama. Tan traidor. Tan basura. Me mató. No digo que no duela. Claro que duele dejar tu soma. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré.
buscaré. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. Bueno, avísale a tu cara que te gustó, porque no parece. ¿Qué pasa? No me quiero aprovechar de vos, Tiago. ¿Qué? Sí, es de manual, Tiago. Vos sos el chico que está triste, dolido, despechado. Y tenés enfrente tuyo una chica que te confesó que le gustaste desde siempre. El final está cantado. Pero no quiero que sea así. Mar está muerta para mí. Si es lo que te importa. ¿Qué tenés en el bolsillo? Cuando nos escapamos, en el medio del humo, te vi. Mira, a veces soy muda, pero no soy ciega. ¿Qué tenés en el bolsillo? Nada, Nina, no tengo nada en el bolsillo. Bueno. Muy linda la canción. Debajo del soma tapado está lo que somos y lo que sentimos, te guste o no. Y para mí, mi opinión es que lo más importante y lo mejor que puede hacer uno es ser fiel a uno mismo. ¿No te parece? La verdad que todo lo que decís me parece una pavada. Pero sí hay algo que no me puedo explicar y en lo que no dejo de pensar. ¿Qué? Escucha. Esta, ¿entendés? Ahí, cada vez que la escucho me agarra como una cosquilla en el estómago. Y no sé qué, si es angustia, si es tristeza. Y por más que trate de no pensar, vuelve una y otra vez. Una y otra vez. No, es inútil, acá no hay nada, Teo. Bueno, volvamos. Luz, no sé por qué no me atendés ahora, pero acá no hay ni trampa, ni puerta secreta, ni guarida, nada. Esto parece una pérdida de tiempo. Llámame, por favor. No terminamos de hablar, Luz. ¿Qué pasa? Pasa que estás equivocada, eso pasa, Nina. Sí, sí, tengo la llave, pero para no olvidarme de todo lo que me hizo. Yo la odio, Nina, la odio con toda mi alma. Ella estaba viviendo en su mundo feliz con Simón y yo estaba arriesgando mi vida por ella. Nina, vos me gustaste desde el primer día en que te vi. Pero te evité, te dije que no. Porque la esperaba, porque la respetaba. Porque la amaba. Pero ella está muerta para mí, ¿entendés? Está muerta. Y yo estoy acá, estoy con vos. Y te juro que necesito hacer mi vida porque si no me voy a morir. Yo soy libre. Vos sos libre también. Decime una sola razón por la cual no podemos estar juntos. Y esta vez vas a tener que hablar si querés frenarme. Porque te juro que te voy a partir la boca de un beso. Nena, ya no hay cuentos de hadas. Nena, no te pierdas. Vamos al grano, ¿qué tal con Melody? Dar un paso más sería raro, estaría mal. Yo no soy el padre del hijo de Melody. Pero estás en camino de serlo. ¿Las cosas hacen bien o hacen mal? ¿A vos Melody te hace mal? No. Y entonces, Tacho.